Para mí es satisfactorio y placentero que posterior al foro número 3 del primer periodo académico del año 2024, poder presentar a los representantes de los estudiantes a el Consejo Directivo y Asamblea General, en el caso de César, y luego Mariana, que también me acompaña, del Consejo Académico. Entonces, estructural, orgánicamente, pues la universidad, todos nosotros dependemos de una Asamblea General, de un Consejo Directivo. Ahí va a estar en los próximos 2 años César, y el Consejo Académico con Mariana estará en los próximos 2 años. Y con mucho orgullo hicimos nuestro tercer foro del presente semestre, donde tuvimos la oportunidad de revisar aquello que podemos denominar como temas a mejorar en la universidad, los académicos con aspectos de carácter económico, financiero, como universidad privada, y con temas administrativos. Entonces revisamos todos los temas que, derivados del preforo, nos habían anunciado a la rectoría. Y posteriormente, los representantes ya mencionados de los estudiantes, entonces hicieron una presentación en la cual ellos van a hablar en detalle de todo lo que representa para nosotros la acreditación de programas, lo que representa la acreditación institucional y lo que puede representar algunos alivios económicos financieros para los estudiantes, como es lo relacionado con los derechos de grado. Quédense ustedes con la comunidad estudiantil. Justamente uno de los énfasis que queremos hacer, resultado de la salida, de terminar nuestro foro, es el tema de las buenas noticias o las mejoras que van llegando a la universidad, como es la decisión que tomó el Consejo Directivo en la reducción al 50% de los gastos o los derechos de grado, que se irá proyectando, se irá trabajando para reducirlos un poco más en ese sentido. Adicional a eso, en el tema de calidad de nuestra universidad, el tema de la reacreditación de alta calidad de nuestra universidad por 6 años más, pues a nosotros como estudiantes nos trae beneficios en tema internacional, nacional. Es de resaltar y de agradecer que el Consejo de Acreditación Nacional nos dijera: tienen 6 años más su reacreditación como institución, al igual que los 3 programas que en menos de 2 meses, lo que es enfermería, medicina veterinaria, ingeniería geográfica y ambiental, su reacreditación como programas a 8 años, que también da un ámbito adicional en calidad. Y en cuanto a que ya entramos a migrar para las ingenierías en tema de acreditación a nivel internacional. Y es importante, Mariana, que considero yo también desde tu parte en Consejo Académico nos cuente. También les queríamos comentar que salió en el foro las situaciones que tienen que ver con la evaluación docente. Los profesores no tienen conocimiento de quién hace esas anotaciones específicas de parte de los estudiantes. Pues los invitamos a que la próxima convocatoria lo hagan de manera objetiva. Es importante hacer una invitación a todos nuestros compañeros en el sentido del rechazo profundo a los actos vandálicos que se presentan en la universidad, como es el deterioro o el daño de los mobiliarios que nos brinda los espacios de esparcimiento y de alimentación, como en su momento pues, se enviará vía correo electrónico las fotos del deterioro de estos elementos, al igual que el mal uso de los equipos en algunos laboratorios y de todos los elementos que están a nuestra disposición, al igual que poder aprovechar, y es una invitación que nos hacen desde la Dirección de Tecnología e Información, el tema del manejo de los racks en el bloque, en los salones del bloqueo, en la parte exterior, de que al desconectar estos equipos, pues se queda sin internet toda esta zona del campus norte por la diferencia o por la amplitud que tiene este espacio. Pero en esa parte, como tal, pues se recomienda a los estudiantes que en las tomacorrientes de color naranja no se pueden desconectar las cosas y tampoco pues se pueden conectar dispositivos, porque esos ya son uso exclusivo de los dispositivos universitarios. Por lo tanto, recomendamos utilizar los blancos, que son los que se pueden utilizar para los estudiantes de la universidad. Como ciudadanos, al momento de subirnos a las rutas que nos proporciona la universidad, y también nuestro deber como profesionales en cuanto a la ética que vamos a desarrollar como
profesionales de cada una de nuestras áreas a no incurrir en esa falsificación de documentos, pues porque pone en juego primero el buen nombre de la persona y de ahí para allá la ética profesional que va a desarrollar cada uno como profesional específico del programa que está estudiando. Entonces es esa invitación a no alterar esa documentación y a desarrollar las acciones convivenciales y de cultura ciudadana de la mejor manera para poder tener un buen espacio de convivencia entre todos. Y como esa invitación adicional que tenemos, Mariana, de encontrarnos en el segundo semestre de este año, pronto nos amplías un poco más ahí. Recordarles a toda la comunidad estudiantil que todos los programas tienen su representante. Entonces, por si tienen alguna manera de mejorar o alguna solicitud o agradecimiento, como decía César, por favor comunicarse con sus representantes. Si tienen cualquier duda, podrían comunicarse con ellos. Ellos les podrían dar los respectivos pasos que podrían hacer para solucionar sus dudas. Y recuerden que estamos acá para ustedes y para ayudar a toda nuestra comunidad estudiantil. Y ya creo que eso sería todo. Muchas gracias, comunidad educativa. Quedamos atentos y dispuestos a servirles en lo que se necesite y en lo que podamos apoyar desde las representaciones a Consejo Académico, en el caso de Mariana, y en mi caso a Consejo Directivo y Asamblea General. Buen día.